Hola, soy Elena Puente, directora médica de Clínica Fertia, y hoy vamos a contaros cómo enfocamos los casos de endometriosis en nuestra clínica. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a 1 de cada 10 mujeres y en concreto a la población de mujeres infértiles un 25 o un 50%. Al ser una enfermedad inflamatoria crónica, ese fenómeno inflamatorio, todos sus factores van a tener un impacto negativo tanto a nivel de la calidad de los óvulos como en la posibilidad de que los embriones puedan implantar a nivel uterino. Lo primero que hacemos es una evaluación exhaustiva del caso. Tenemos que ver cuál es la reserva de óvulos. Muchas veces estas mujeres, cuando llegan a nuestra consulta, tienen un diagnóstico y una enfermedad que lleva mucho tiempo de evolución y que haya destruido parte de su reserva ovárica. Hay que hacer una valoración del ovario, de la reserva y una valoración del útero. Esto es fundamental. Muchas veces se pasa por alto. Llegan muchas mujeres que no han sido diagnosticadas de adenomiosis, enfermedad que afecta al 40% de las mujeres que tienen endometriosis. Se trata del tejido endometrial que comienza a infiltrar el músculo uterino. Eso es un factor inflamatorio adicional que también va a tener un impacto negativo la implantación. A continuación, valoramos también el factor masculino y, sobre todo, muy importante, la calidad de vida de la paciente. Para nosotros eso es fundamental. Antes de comenzar un tratamiento, probemos a esta mujer de una dieta adecuada. Sabemos que las dietas ricas en hidratos de carbono, en grasas saturadas, van a producir disbiosis intestinal, mayor número de bacterias patógenas, más fenómeno inflamatorio, que a su vez va a agravar ese fenómeno inflamatorio ya presente en la pelvis. ¿Cómo lo hacemos? Les indicamos dietas adecuadas, probióticos, antioxidantes, medicación con progesterona en pauta continua para que no tengan reglas y mejoren clínicamente. Cuando ya no tienen dolor, entonces comenzamos la pauta de estimulación, recogemos los óvulos, son inseminados con el semen de su pareja y después congelamos en el embrión en día 5. Nunca hacemos transferencia en fresco. ¿Por qué? Porque sabemos que las tasas de embarazo son mejores cuando hacemos la transferencia en diferido. Vamos a tratar el útero de esa mujer, lo vamos a diagnosticar. En ocasiones vemos que esos úteros, esas cavidades son más pequeñitas. A veces conviene ampliar, realizar tratamiento hormonal para conseguir crear un microambiente a nivel uterino lo más adecuado posible. De esta manera, con un tratamiento personalizado e individualizado, conseguimos muy altas tasas de embarazo y tenemos una amplia experiencia, pues más del 50% de nuestras pacientes ciclos PIP tienen endometriosis.